Y ya está con nosotros Rodrigo Kiel, el encargado de transformar este rostro y de mi decoración espectacular, porque dice él que le tomó horas. Ay, qué malo. Ay, Rodrigo, mi amor, bienvenido a Mujeres, un gusto tenerte con nosotras. Vamos a hablar primero del maquillaje. Buenos días, ¿cómo están, chicas? Besitos, gracias, Carolina, te escuché. Sara Bello, tú como siempre hermosa. Bueno, para mí fue muy especial este momento porque para mí Sara, más que una amiga, es como parte de mi familia. Tenemos muchísimos años de conocernos y pues llegar a este momento era demasiado emotivo y demasiado especial. Sé que Sara quería que pues cada persona especial en su vida aportara un granito de arena a este día tan importante. Y pues vamos a iniciar ya con la parte del arreglo de ella. Al organizar un evento, por lo menos en mi caso, yo soy muy entrón en todo. Yo quiero enterarme de qué está pasando, qué se va a poner la novia, cómo va a lucir, los detalles que van a ver en la boda, porque al final todo es un engranaje para que la novia luzca perfecta dentro de su entorno. Sara es una chica que, como siempre y todos saben, ha pasado por un Miss Panamá, una reina de carnaval, y pues la he maquillado en infinidad de veces de diferentes formas, y el día de su boda yo me preguntaba cómo la voy a arreglar. Yo la molestaba muchísimo porque le decía: Sara, solamente vas a ir con un gloss y un delineador. Y se reía y nos reíamos muchísimo porque todo era una sorpresa. Y pues al final decidimos usar una paleta de tonos suaves de acuerdo a su vestido. Obviamente antes de esto pensamos muchísimo en el color que ella iba a utilizar. Ella anteriormente habló de un turquesa y de un amarillo. Entonces al final se decidió por un rojo y esto fue pues parte importante a la hora de decidir un look bien bonito y bien fresco. O sea, es una chica que por su color de piel la hicimos lucir muy, muy tranquila, muy fresca en su boda, porque al final era también una boda de día. Y tenemos como quien dice que, ¿cómo les explico? O sea, teníamos que hacer lucirla a ella fresca. Esa es la palabra para mí que identifica el arreglo de Sara Bello. Y por decirte, David, de acuerdo a su vestido, de acuerdo al momento, decidió peinarla con un peinado tipo cola, con mucho cabello, con mucho, como a Sara le encanta, mucho de todo, pero dentro de todo con un balance súper bonito para que al final pues ella luciera realmente espectacular como lo es. Gracias, mi amor. Sí, Rodrigo acaba de mencionar, él fue el encargado de todo el maquillaje y básicamente se basó en eso, como el vestido ya decía mucho. Él dijo: yo le tengo que trabajar el make-up, pero no le puedo poner unos colores fuertes porque voy a estar muy cargada. Ojo, no es que me moleste, ¿no? Pero uno tiene que adaptarse a las cosas para que se vean súper elegantes. Y David Wanerje, como bien le mencioné, fue el encargado de mi peinado, que también es otra persona sumamente especial que conozco de años, al igual que Rodrigo, que ya forman parte de mi familia y que yo dije, en este momento tan importante para mí, definitivamente tienen que estar. Ahí nos vamos organizando. Pero de verdad que es importante, ¿no? Es muy importante al momento que uno se va a casar, elegir al maquillista, ya sea que si no lo conoces o que lo hayas probado anteriormente, porque es un día único, es un día especial. Y definitivamente si Sara eligió a Rodrigo es porque hay una conexión increíble. O sea, es el día de tu boda, tienes que verte espectacular. Y yo creo que ahorita mismo en pandemia no hay posibilidad de corrernos el chance de hacer ensayo y error con el maquillaje, porque ya de repente no se puede ver o hacer una prueba de maquillaje, una prueba de peinado, porque el tiempo acorta. Pero sí, definitivamente Rodrigo, sé que tiene una conexión contigo increíble y nada, o sea, el maquillaje quedó increíble. Es más, hay muchas personas que están comentando que tenías, a pesar de que era bien suave, tus ojos lo decían todo. Sí, Rodrigo, a muchas personas y los televidentes pues les encantaron mucho esa combinación de colores que utilizaste en los ojos. A ver si nos puedes hablar un poquito de ello. Aquí vemos las fotitos en donde Rodrigo también pues está con su mascarilla y todo lo demás. Definitivamente claro, yo no podía tener mascarilla porque digo, ¿cómo me maquilla, no? Claro, lo primero es que a mí me hubiese encantado maquillarte por 12 horas como si fuéramos para el Super Bowl, pero tuvimos poco tiempo, mantuvimos todos los parámetros de seguridad que era súper importante para nosotros, pues la mascarilla, el cuidado de desinfectar las brochas, o sea, eran una serie de muchas cositas que al final iban a hacer que pues todo marchara de la manera correcta, porque muchas personas piensan que porque estábamos en pandemia, ¿cómo la vas a arreglar? ¿Cómo vas a usar una brocha? O sea, todo esto es un proceso que obviamente toma días antes, saber qué se vas a poner. Por decirte, Sara cargaba un vestido rojo, el rojo va muy bien con el dorado. Usamos una paleta de dorados, chocolate suave, unas pestañas muy, muy pobladas, pero muy naturales a la vez para que ella pudiera verse muy fresca, porque obviamente no teníamos un equipo de iluminación como nos hubiese encantado.
para que la novia pues tuviera un spot del frente, porque aparte también fui el decorador y yo veo todos estos detallitos. Y pues, mira, lo más importante era que todo al final, Sara fuera una flor más dentro de todo el entorno decorativo, y lo logramos. Siento que al final logramos este look y Sara se vio realmente perfecta. Esto es como lo que quiero decirles a ustedes. Y anterior a esto yo hablaba con Sara: Sara, te voy a poner la boca roja, Sara, te voy a poner solamente gloss. Y al final ella quedó feliz porque cuando no la dejé que se viera hasta el final, cuando Sara se ve, me dice, wow, era totalmente distinto a lo que acostumbramos a hacer con Sara en otro momento, porque era una fecha muy importante y pues queríamos entregarlo todo, porque aparte de todo esto, somos personas muy importantes en su vida y Sara es muy especial para mí y yo quería dar esa milla extra y pues siento que lo logré y siento sí. que te viste realmente hermosa, Sara, como lo que tú eres. Te quiero, gracias, 100%, qué bello, mi Rodri. Ahí también salió en la foto David, que estaba con su mascarilla también, de verdad que fueron un equipo perfecto, me encantó el trabajo que hicieron ambos y los amo y los adoro, de verdad que sí. Rodrigo, yo tengo una pregunta para ti, yo creo que en nombre de todos los televidentes, y es, ¿cuál es la diferencia entre un maquillaje, ponte, para un evento, inclusive para ser la invitada de una boda, versus maquillarse para una boda? Obviamente me imagino que la primera respuesta es usar todo anti-agua para las lágrimas, etcétera, etcétera. Claro, claro, todo waterproof y por supuesto la producción es totalmente distinta. Por decirte, yo me tomo alrededor de solamente maquillaje de una novia, lo mínimo son aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Cuando yo maquillo una persona para un evento, yo me tomo aproximadamente 30 minutos a 25 minutos y yo tengo una persona para un evento totalmente lista. Claro. Una novia lleva una preparación de la piel, lleva una base, son muchos elementos importantes que al final definen ese maquillaje tan fresco, tan brillante, tan radiante que la novia tiene que lucir, que en verdad sí son dos cosas totalmente distintas. Y a veces cuando las personas preguntan el costo versus lo que te cuesta un maquillaje Exacto. para un evento, y la gente no entiende que con una novia tú te puedes tardar hasta 3 horas y media, 4 horas. Exactamente. Y con una persona normal te tardas 30 minutos. Y hay mucha diferencia en esto. Todo lo pones meticulosamente, trabajas muy bien los ojos delicadamente. Tú quieres que todo luzca perfecto. Todo, y también, y para mí es muy importante la foto. La fotografía de la novia se toma en diferentes ángulos. Cuando tú vas a un evento, obviamente también te tomas fotos. Pero si tú miras hacia la izquierda, ¿cómo se te va a ver el pómulo? Si miras hacia la derecha, ¿cómo se te va a ver la nariz? Sí. ¿Cómo se te va a ver los ojos cuando los cierras, cuando los abres? Los labios, ¿cómo se te tiene que pronunciar? De por sí, Sara es una chica que tiene unos labios gruesos y hermosos. Siempre recargo la palabra hermosa, porque Sara, dentro de todo su entorno, yo no tuve que hacer tanto. Exacto. Pero... Mentira, porque me dijiste que me pusiste 20 capas de base. Esa preparación duró desde el día antes y tú no quieres decírselo a la gente que los amigos te vienen. Mentira. Pronunciar muy bien los labios, usar los colores adecuados, que te veas muy novia, muy fresca y muy elegante. Aunque yo siempre he dicho, la novia se tiene que ver como ella se sienta. Y antes de toda la planificación, yo le decía a Sara, ¿cómo tú te quieres ver? Porque obviamente existen novias a las cuales yo he maquillado que me dicen, quiero usar la boca roja, Exacto. utilízala. Siempre he dicho, todo depende de cómo te quieras ver, de cómo te sientas. Si te sientes hermosa, vas a lucir hermosa. Si quieres lucir tranquila, pues vamos a trabajar en un maquillaje súper tranquilo, pero igual producido. Esa es la parte importante. Esa es la magia. Exactamente, no, sí. Exactamente. Dijo, oye, estoy así, amanecida, me acabo de levantar de la cama y tienes todo el glow aquí, todas las sombras, las pestañas. No, otra cosita importante, o sea, no solamente es el maquillaje del rostro, Sara tenía un vestido con la un piel. Corte bastante pronunciado, tuvimos que trabajarle obviamente un maquillaje de la piel para que su piel se viera súper radiante con productos Exacto. especiales para eso, obviamente con mucho brillo, cero escarcha, brillo me refiero a ese brillo natural de la luz natural que hace que te veas radiante y fresca de la piel todo hidratada todo es un engranaje. Claro que sí, no, a mí me encanta porque no, Rodrigo sabe que a mí me gusta una escarcha, pero él sabía que yo no podía llevar escarcha ese día porque yo tenía que calmarme y yo fui una persona obediente, de verdad que sí. Y me encanta que Rodrigo me preguntaba, dizque, ¿cómo te sientes? Y dizque, estoy nerviosa, tengo dolor de estómago. Él dice, no, ay, bueno, es normal, así mismo va el maquillaje, dizque. Así mismo va, yo me moría de la risa. Me encanta.